Una mirada de fe, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecador, es la que puede llevar consuelo al enfermo, consuelo ahí a cada uno de esos hospitales, de esos centros de recuperación, de esos geriátricos. Una mirada de fe, una mirada de amor. La mirada de fe y la mirada de amor, pongámosla ahí donde debemos ponerla, en el corazón misericordioso del Padre, al cual ofrecemos esta celebración por todos los que están enfermos en esta afección, en esta enfermedad mundial del coronavirus. Ahí en todos los rincones de cada lugar donde hay un enfermo, que llegue la caricia y la ternura del amor de Dios. Que llegue también a todos sus hogares, que ustedes ahí presentes están para escuchar esta celebración, la paz, el consuelo, la confianza completa en el Señor. Sé en quién he puesto mi confianza y eso me basta. Pero también para todos los agentes sanitarios, todos los agentes del orden que colaborando todos juntos, junto también con todas esas personas que hacen girar, que hacen llegar alimentos a los lugares donde nosotros vamos a conseguir nuestros alimentos para esta cuarentena. Todos estamos sufriendo de una manera o de otra esta situación. Y en esta situación de dolor, abracemos la cruz propia, la personal. Y en esa cruz abracemos a Jesús. Para que todo esto que es tiniebla, incerteza, incomprensión, soledad, se convierta en una ocasión de luz para todo el mundo. La luz de descubrir a quien nos hace falta, descubrir al Señor, de descubrir también a quien nos hace falta y a veces nos olvidamos, nuestro propio hogar, nuestros propios seres queridos. No quiero tampoco que esta celebración se pase todos los que hoy cumplen años y todos también aquellos que van a cumplir su primer día en el cielo, llegando al abrazo definitivo del Padre. Y todos aquellos que ya han partido para la casa del Padre, que el Señor con un abrazo así, 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 así de grande, los reciba a todos. Que nuestra propia intención, nuestras propias intenciones, por las que queremos también desde nuestra propia casita aquí poner, también estas en la patina las llevaré al corazón del Padre para que llegue a cada uno esa gracia, la gracia que el Señor nos tiene para el día de hoy y también que la Virgen prepare nuestro corazón para recibir esa gracia con toda apertura, así, de par en par, nuestro corazón abierto para el Señor. Recojámonos y pongámonos en la presencia del corazón misericordioso del Padre con todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz, juntamente con el consuelo de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Para disponernos a celebrar esta Eucaristía, vamos con humildad a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Daniel. Susana fue condenada a muerte, pero ella clamó en alta voz: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaba a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: Yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿Qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea, él respondió: ¿Son ustedes tan necios y realitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: Sepárenlos bien a uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: Hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: No harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió: Bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: Has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacia que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: Bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: Tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel por su propia boca había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de una inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Todos, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo,
tu vara y tu bastón me infunden confianza. Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Todos, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Todos, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta y viva. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al Monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistía, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ayer también decía, vamos a ponerle un título a este evangelio. Se me ocurre en dos o tres. Se me ocurre ponerle el título ese: Los ancianos y el joven Jesús. Una cosa importante, los ancianos y el joven Jesús. Pero quisiera hoy mejor darle otro título. Dos corazones, dos, tres, cuatro y todos los corazones que queramos se encuentran con Jesús. ¿Tú quieres encontrarte con Jesús en este día? Pues claro, por eso estás escuchando esta celebración. ¿Quieres que Jesús entre en tu casa, entre en tu corazón, encontrarte con Él? Porque Él es la fuerza y sostén de nuestras vidas. Y sin Él, nada de lo que sucede, pues, nos afecta. No, nada de lo que sucede está Dios dormido, está Dios ignorante, está Dios pasando por alto. Cada cosa en nuestra vida, el Señor va tejiéndola de una manera o de otra. Si está mal hecha por nosotros, Él trata de arreglarla. Por eso el encuentro de dos, tres, cuatro con Jesús hoy en esta celebración tiene que ser vital. Quien tropiece, que se levante, porque el Señor quiere levantarlo. Y quien quiere todavía ahí estar tropezado, bueno, pidamos por él. ¿Por qué dos o tres o cuatro se encuentran con Jesús? Vayamos poco a poco, aquí
viendo y en qué lugar te quieres poner. Primero Jesús dice en el Evangelio que fue al Monte de los Olivos. Recordamos ayer que Jesús está en Jerusalén porque es la fiesta, una de las importantes fiestas de los judíos, la fiesta de las chozas, la fiesta para agradecerle a Dios todos los dones recibidos en el año, la fiesta de la gratitud a Dios por todo lo que Él nos da. Así Jesús fue, y no solo fue al templo, como ayer veíamos que estaba también en el templo, pero pasó una noche y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Jesús se fue para encontrarse con el amor de su Padre, para ahí seguramente adquirir toda la fuerza, como nosotros también debemos hacer y estamos hoy. Venimos a nuestro Monte de los Olivos. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios y que Él nos llene y nos fortalezca. Así era Jesús siempre. Estaba unido a su Padre en momentos de manera muy especial, y era muchas veces en la noche, y era en Jerusalén privilegiado para Jesús el Monte de los Olivos, un lugar tranquilo y sereno, con la mirada al frente del templo. Yo creo que Jesús no solo se recogía con los ojos cerrados ahí en el monte y dirigiéndose a su Padre de manera muy íntima, muy profunda, pero también le echaba una mirada al templo para desde ahí también pedir por todo el mundo en ese templo ahí reflejado. Pero Jesús dice en el Evangelio que después al amanecer volvió otra vez al templo. Y ahí en el templo, ¿por qué volvió? Porque Jesús siempre está en salida, como nos dice el Papa. Es decir, ora, pero luego sale para llevar todo lo que la oración pues sintió, toda la experiencia de contacto y del amor con su Padre, todo el plan de salvación para ponerlo en ejecución ese día. A cada día le basta su afán. Y el Señor ese día, al amanecer, volvió al templo. Y volvió al templo y dice que todo el pueblo acudía a él. ¡Ay, ay, ay! Aquí están esos dos. El segundo encuentro con el pueblo. ¿En el pueblo quieres estar tú? ¿Quiero estar yo? ¿Queremos estar todos? No hay nombre, es el pueblo. Pero en ese pueblo que seguía a Jesús hay algo bien importante. Porque ese pueblo también está para agradecer a Dios ahí en el templo. Por eso van, para expresarle a Dios en el templo su gratitud. Pero también el pueblo anda buscando a alguien que le hable de Dios. No solo quieren ir al templo, buscan también esa multitud alguien que les permita, alguien que le permita encontrarse con Dios. Y ahí me siento yo como sobrecogido, como abrumado, porque todos cuando vienen a buscar al sacerdote, vienen no solo al templo, vienen a buscar al sacerdote, esperan que el sacerdote les conecte con Dios. Y Jesús así lo sentían. La gente, el pueblo, seguía a Jesús porque con él y a través de él sentían y hacían la experiencia de Dios. Se conectaban con Dios. No solo iban al templo a agradecer, sino también Jesús. Descubrieron que Jesús les llevaba a Dios. Algo que ellos sufrían con los sacerdotes, con los fariseos, con los doctores de la ley. Por eso, qué importante es para mí, sacerdote, y también para ti, papá, mamá, que tus hijos descubran, no solo cuando los llevas al templo y les enseñas que Dios está ahí, sino también que descubran en ti, que tú les conectes con Dios. Me encanta a mí, cuando yo era niño, cómo mi padre nos llevaba a los hijos y mi madre llevaba a las hijas. Ustedes saben que somos nosotros una familia muy grande. Bueno, y mi padre pues nos iba guiando a los hombrecitos, a los adolescentes,
Y mi madre iba explicando también como la catequista inmediata de ayudar a encontrarse con Dios. Hay todos los hogares, aquí en este mismo momento, en esta misma circunstancia, ahí donde tú estás en casita, papá y mamá, ¿cuánto tienes que hacer para conectar a tus hijos con Dios y en medio de esta circunstancia que ellos descubran a Dios? Pero el Evangelio también nos habla de los escribas y los fariseos, otros corazones que se encuentran con Jesús, otros corazones amantes de sus ideas, amantes de la ley por la ley y de muchas leyes que ellos añadían como explicación a las leyes, pero todas esas leyes no conectaban, o a muchos no les conectaban con Dios. Qué importante cómo aquí se refleja que en el mismo templo, los que debieran preocuparse de que en el templo encontraran a Dios, aquí quieren apartar a la gente de Dios, apartar a la gente de Jesús. Y estos están ahí para poner a Jesús a prueba, para preguntarle si él va a cumplir el pie al pie la letra de Moisés o la interpretación que ellos hacen de la letra de Moisés. ¿Cuántos sabemos así que a veces estamos exigiendo la letra por la letra y la letra por la letra termina matando? Cuando la letra no lleva corazón, o cuando el corazón no se abre a Dios por medio de la letra, nos quedamos así, horizontalmente. Ahí entonces los fariseos y los doctores de la ley llevaron a esta mujer. Este es el cuarto o el tercero de los personajes. Llevaron a esta mujer pecadora. ¿Cuántos pecadores habemos aquí en esta celebración, desde donde tú estés? Piensa que tú, poniéndote en el papel de esta pecadora, te puedes enriquecer de este encuentro. Corazones que se encuentran con Jesús. La pecadora iba ahí acusada, iba ahí para ser condenada o para ratificar la condenación que ya habían hecho de ella, y sin embargo se encuentra con Dios. Querían ahí usar a Jesús para terminar condenarla, y Jesús, que no está para condenar, que está para rescatarnos, entonces Jesús ignoró la presencia de ellos. Ahí estaban ellos para acusarla, y como Dios no quiso escuchar a quien condena, porque Dios no vino a condenar, y al no querer escuchar a quien condena y sintiéndose aquellos afectados por esa cierta ignorancia, cierto silencio que Dios estaba haciendo, a ver si ellos recapacitaban, y viendo Jesús, viendo Dios que conoce nuestros corazones, que a veces no recapacitamos, entonces nos lanza la verdadera pregunta, la verdadera actuación de Dios final. Si estás tú sin pecado, atrévete a tirar la primera piedra. Esta lección que Jesús aquí nos da a través de los fariseos: si estás sin pecado, atrévete a tirar la primera piedra. Aquellos, dice el Evangelio, de manera muy sencilla, uno a otro, empezando por los más ancianos, un detalle que no es insignificante, empezando por los más ancianos, por los que probablemente pues más pecados tenían encima, empezando por ellos, se fueron uno a otro retirando. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Escribiendo en silencio. Probablemente lo que estaba haciendo en ese instante, que iba así, con todo el respeto, meterme en el corazón de Jesús, y quizá él estaba diciéndole al Padre: Padre, yo ahora pido por los que a esta mujer quieren condenar, porque no está ni en tu plan ni el mío condenar a nadie, y no quiero tampoco enseñar a nadie a que aprenda a condenar. Y aquella súplica de Jesús
encontró un silencio también en los pecadores, en los que querían condenarla, sintiéndose limpios. No nos sintamos nunca limpios, y como no limpios que nos sentimos y somos de verdad, nunca condenemos. Por eso, qué importante en el día de hoy aprender a no condenar, que eso es lo que Dios sabe hacer muy bien, porque Él es el misericordioso, y tan misericordioso que el último gesto de ese encuentro, porque sí es un verdadero encuentro, con la que ira como anciana por sus pecados, recuperó su primera juventud. Oye, mujer, ¿nadie te ha condenado? No, Señor, nadie. Pues yo tampoco te condeno. Y en aquel instante, en aquella mujer se hizo en su corazón un cielo iluminado por completo, como el tuyo y el mío se iluminan cada vez que escuchamos al Señor que nos dice: oye, yo solo sé perdonar y solo eso quiero hacer contigo. Por eso en este instante, si hay alguno que va a entregar su vida al Señor, que reciba del Señor esas mismas palabras: oye, yo estoy aquí para perdonar, solo es lo que sé hacer. Mi Padre y yo, por esencia, queremos salvar a todos. Esto es lo que nos enseña este Evangelio: encontrarnos con el Señor, recuperar nuestra juventud, porque a veces el pecado nos envejece. En mi pueblo se dice un dicho, ¿ya? Dice: se te puede arrugar el cuero, pero que no se te arrugue, por favor, el corazón, porque estás perdido. Todos aquellos que andamos con el cuero arrugado, que no se nos arrugue el corazón, que nos encontremos con el Jesús, que siempre es joven, porque siempre ama, porque siempre perdona. Y que eso aprendamos hoy, a siempre amar y por eso siempre perdonar. Amén. Oremos, hermanos, por todas las necesidades del mundo, de la iglesia, de nuestros propios hogares y familias, y por todos nuestros gobernantes. A cada una de las súplicas respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos la gracia para superar el miedo que nos paraliza, para cuidar entre todos el bien común y a todos los enfermos asistirlos con nuestro cuidado y nuestra oración. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que en estos momentos difíciles el cuidado y la responsabilidad para con los demás nos lleven al amor, a la solidaridad y al espíritu de servicio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos poder vivir esta crisis sanitaria como una oportunidad para crecer como personas y como sociedad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que la crisis que estamos viviendo nos haga desarrollar una nueva imaginación de la caridad, un espíritu de servicio que no tiene límites, una entrega incondicional a cada uno de los necesitados y también a cada uno de nuestros hijos en nuestro hogar. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que el distanciamiento social como medio de prevención esté acompañado de una gran cercanía espiritual, de modo que aunque físicamente aislados, nadie se sienta solo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos saber usar las redes sociales para ayudarnos a comunicarnos y sostenernos en la esperanza, generando nuevos modos de ayuda mutua y de compañía. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros gobernantes en cada uno de nuestros países, para que el Señor les inspire, les ilumine y les permita ver las más prudentes acciones a tomar y el sincero desprendimiento de intenciones personales y de partido. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, todos los obispos, sacerdotes, religiosos y personas consagradas, para que en todo momento en nosotros brille la luz de un servicio incondicional y sin límites, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Finalmente, pongamos a todos los que están enfermos de cualquier enfermedad, incluida sobre todo la de coronavirus, pero también a todos los que están en este momento en peligro ya de muerte, para que en su corazón brille la luz del Señor que se nos redime en esta celebración, del Señor que nos lleva a la casa del Padre, y brille el rostro amoroso y misericordioso de nuestro Padre y de la Virgen Santísima. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que de ti, Padre bondadoso y misericordioso, de tu corazón tierno, amable, brote para cada uno la luz y fortaleza necesarias para seguir afrontando este momento de dificultad con la confianza puesta solo en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso con todos los ángeles y santos cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haga esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos
ahí en casa, desde lejos, así, con todo el cariño, un saludo de paz en el amor del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Les invito a todos, desde ahí, desde casita, vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Todos los días, a las 4 en la hora de América del Sur, a las 3 en la hora de Miami, a las 2 en la hora de San Antonio y Dallas, a la hora de la 1 en el horario de la montaña y en México, a las 21 horas, ya es una hora más en Europa, y a las 12 del mediodía en la costa oeste de California. Bueno, también les aviso que en los próximos días probablemente vamos a cambiar, probablemente, casi seguro cambiaremos la transmisión y la haremos por el canal de YouTube, para que ustedes estén
recibir la bendición de Papá Dios y de su Madre Santísima. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. María bendice desde la ventana del cielo a todos sus hijos, especialmente aquellos que padecen enfermedades de todo tipo y en especial esta del coronavirus. Pero a todos también llénanos de tu presencia y de tu paz, la presencia de tu Hijo que nos llene de paz y nos haga vivir serenos y tranquilos, esperando vivir esta circunstancia para descubrir tu presencia y la de tu Hijo y descubrir también la presencia de nuestros hogares y familias que tanto bien nos hace en este momento. Vayamos en paz.